De siempre orar y no qué desmayar. Jesús aquí les estaba hablando y les estaba diciendo, ¿sabes qué? Tienes que orar, pero no tienes que desmayar. Hay veces que a mitad del camino desmayamos. A lo mejor Dios no me oye, a lo mejor no va a suceder, es muy difícil. Pero déjeme decirle que Dios oye, que Dios responde. Y aquí Jesús estaba siendo bien claro con los discípulos y les estaba diciendo, no desmayen, no desmayen, Dios los va a bendecir. A lo mejor tú piensas que Dios ya se olvidó de ti. A lo mejor tú piensas que no va a suceder lo que tú le estás pidiendo. A lo mejor piensas, es en vano yo caminar en Dios. Pero Jesús aquí les dijo, no desmayen. Dile al que está junto a ti, no desmayes. No desmayes. No desmayes. El venir aquí a la iglesia no es en vano, hermano. Déjeme decirle una cosa, que si yo vengo a la iglesia no es en vano. Yo sé que Dios me va a contestar. Esta noche Dios te va a contestar. Yo no sé qué le estés pidiendo, pero Él te va a contestar esta noche. Amén. Porque Dios no es un Dios a medias. Dios no deja las cosas a medias. La Biblia dice que el que empezó la obra en uno la va a, ¿qué? A terminar. Lo que Él empezó en tu vida la va a terminar. Y todo por completo. Por completo. Por completo. Por eso Jesús les decía, siempre deben de orar y no desmayen. Déjame decirte que cuando tú estás orando y hay lucha dentro de ti, es porque Dios te está contestando. Es porque el diablo quiere que tú no seas bendecido, que no seas bendecida. Pero tú tienes que ser valiente. Tú tienes que sacar fuerzas de donde no las hay. Y tienes que orar y tienes que clamar a Dios, porque Él te quiere bendecir. Él quiere cambiar tu vida. Él vino a cambiar nuestra vida. Él vino a bendecirnos. Y Jesús les decía, no desmayen, no desmayen, no se rindan. Yo estoy con ustedes. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gracias. Y ese día la hermana decía, es que yo tengo esta necesidad, y Dios se lo soltó ese día. Ese día, no sé si recuerdas, sí. Dios soltó. Dios te dice, no desmayes. No desmayes. Vamos a leer el que sigue. Si alguien me lee el que sigue, hermano. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Este hombre no le tenía miedo a Dios ni respetaba a los hombres. Respetaba a los hombres. ¿Cómo sería su carácter de este hombre? Era malo, era un hombre malo, en pocas palabras, porque no le tenía miedo a Dios ni a los hombres. Yo pienso que la gente ni se quería acercar a él porque era muy malo. No sé si a usted le ha tocado conocer gente así. ¿Le ha tocado? ¿Sí? ¿A usted, hermano? Le daba miedo acercarse a uno. ¿Sí? En la colonia donde yo vivo hay una hermana que se congrega ahí conmigo. Su esposo es trailero. Y había habido otro pastor ahí. Y se fue y me quedé yo. Y nadie se le quería acercar al hermano, o sea, al esposo de ella. Ese decía, ni te acerques a él porque ese nomás te ve y te va a arreglar. Su vida de él es una vida de pleito. Siempre trae un bat y trae un tubo y dice, yo arreglo al que sea. Y nadie se acercaba a la casa. Era el esposo de la hermana, pero nadie se acercaba. Y un día en la noche yo fui ahí y estuve platicando con él, y fue mi esposa y me dice, vente. Pero dice, vente, vámonos, ¿qué haces aquí?
te puede pasar algo. Le digo, es que están asando carne asada. Hay carne asada ahí atrás. Dice, bueno, vamos a quedarnos. Ese hombre malo se hizo un corderito. Aquí la Biblia habla de un juez que era malo. Era malo este hombre. En la época de Jesús este hombre era malo. Nadie se podía acercar a él porque era malo. A lo mejor ya había matado, había golpeado, había hecho mil cosas. Y la gente tenía miedo a acercarse. Dígale, no tengas miedo. En esa ciudad había una viuda. Y esta viuda iba con el juez y le decía, hazme justicia de qué. De mi adversario. ¿Qué pasaría cuando esta viuda fue a visitar al juez? ¿Qué pasaría? ¿Qué le diría la gente a la viuda? No te acerques, no vayas. ¿Qué le diría, hermano? No vayas, te va a hacer algo. No vayas, te va a hacer algo, no te acerques. Ese hombre es muy malo. A ver, hermana, ¿qué le diría? Pues que no fuera, que tuviera cuidado, porque no tiene temor de Dios. Y la viuda no tenía esposo para que la defendiera. La viuda era sola. Pero la viuda tenía una necesidad. Había una necesidad en la viuda de, y el único que le podía hacer justicia era ese juez. Aleluya. Ese juez era el único que le podía hacer justicia. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y la viuda no se quedó sentada ni se asustó. La viuda dijo, voy a ir con este juez. Pero es malo, mujer. Te puede pasar algo. A ver. Pero esta mujer fue. Amén. Dele un aplauso al Señor. Yo me imagino que el juez se levantaba y ahí estaba la viuda. Y el juez salía para su casa y ahí estaba la viuda. Y cerraba y ahí estaba la viuda. Esta viuda era una viuda persistente. Esta viuda no quería dejar a medias su necesidad. Esta viuda quería que se cumpliera lo que ella estaba pidiendo. A lo mejor muchas veces fue a buscar al juez y el juez le cerraba la puerta. ¿A quién le ha cerrado puertas? Levanta su mano. Más cuando van a comer. Ahí viene el hermano. ¿Sí? Dile que Cristo ya vino. A lo mejor muchas veces le cerraban la puerta a esta viuda. Le hacían mal la cara. ¿A quién le han hecho mal la cara? No. A ella no le importaba que le hicieran mal la cara. A ella no le importaba que le cerraran la puerta. A ella no le importaba que apagaran la luz. A ella no le importaba nada. Ella estaba decidida a que se hiciera lo que ella estaba pidiendo. ¿Y cuál era la clave? Convencer al juez. Las palabras tienen poder, hermano. Las palabras tienen poder. ¿Cómo la conquistó su esposo? Con palabras. ¿Cómo conquistó a su esposa, hermano? Con palabras. Con palabras. Con palabras de amor. ¿Mande? Con palabritas de amor. Con palabritas de amor. ¿Cómo la convenció su esposo, hermana? Con palabras. ¿Estás casada, hermana? ¿Cómo la convenció? Con palabras. Con palabras, va. ¿Cómo me convencieron a mí? Con palabras. Las palabras tienen poder. Yo me imagino que este juez. ¿Quién se mueve mucho cuando está dormido, hermano? Levanta su mano si usted da vueltas en la cama. Pues cuando se dormía, estaba dando vueltas en la cama, soñando a la viuda. Y se daba vueltas soñando a la viuda, y hasta en el sueño se le aparecía.
todo el día la vi a la viuda. Y yo me imagino que si el juez tenía a su esposa, ¿qué te pasa? Estoy teniendo pesadillas. ¿Y qué sueñas? Sueño a la viuda. La pesadilla de él era ¿quién? ¡La viuda! Esta mujer estaba decidida a que se hiciera lo que ella estaba teniendo pesadillas. Pues sí, esperate, soñando pesadillas y a la viuda fuera. Porque la, soñaba a la viuda. ¿Mande? Hasta miedo le tenía. Ahí viene esta señora. Y yo con los trabajadores de él o los criados que tenía, él decían: señora, ahí está la viuda. Y 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 ya en el pueblo todos decían: ahí está la viuda en el despacho. Y ahí está la viuda en el despacho. Donde quiera se oía: la viuda está en el despacho. La viuda está en el despacho. En ese pueblo se hablaba todo, ¿qué? De la viuda. Y este juez dijo: mire, vamos a leer el que sigue, hermanito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese mismo, léamelo, hermano. Gloria a Dios. La de justicia. Lo convenció. El juez dijo: sueño con pesadillas con la viuda. Eso fue. ¿La viuda convenció a quién? Al juez. Al juez. Al juez. A Dios también. La viuda lo convenció. Por eso le digo que las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder. Sus palabras de usted tienen poder. La viuda convenció al juez. Y era una viuda, a lo mejor ya era una señora grande de edad, pero era una señora que iba por su bendición. Ella iba por su bendición. Ese juez no la amedrentó. Y así debemos de ser nosotros, que somos hijos de Dios. El diablo no nos debe de amedrentar. El diablo no nos debe de amedrentar. ¿Por qué? Porque mayor es el que está con nosotros. Amén. Y aún Dios puede usar al diablo para que te bendiga. Amén. Dios lo puede usar para que caigan bendiciones en tu vida. Amén. Esa mujer no se amedrentó y convenció al juez. Y dijo el juez: ni temo a Dios ni a los hombres, pero esta viuda ya me cansó. Me agotó. ¿Mande? Me agotó. Me agotó. A lo mejor el juez dijo: nunca me había topado con una señora así. Tuvo paciencia. Terca. Nunca me había topado con una mujer así. Gloria a Dios. Cristianos aguerridos. Aunque veamos las situaciones bien difíciles, hermanos, debemos de alabar a Dios. Amén. Tus palabras tienen poder. Amén. Tus palabras tienen poder. Dejada la primera vez, pero después estaba hasta riéndose con ella. ¿No? Sí, de primero a lo mejor estaba enojado, pero después estaba sonriendo con ella. Vamos a leer el que sigue, hermanos. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no habrá justicia? Pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjese, el juez era un juez injusto y le dio la bendición a la viuda. ¿Cómo será nuestro Dios? ¿Será injusto? La intención de nuestro Dios siempre es bendecirnos. La viuda convenció al juez injusto y le dio la bendición. Dice: ¿qué no hará Dios con nosotros que le clamamos día y noche? Esta noche Dios lo va a bendecir, hermano. Esta noche Dios le va a dar un giro a su vida. Van a suceder cosas en su vida. Dios no quiere que usted tenga bendiciones a medias. Póngase de pie, hermano. Gloria a Dios.